Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos. Bueno, digo buenas tardes, pero nos escuchan, nos observan en muchos horarios, en diversas oportunidades que se emite este programa de Diálogos con la Música, en su estreno de los miércoles, en las repeticiones de viernes y domingo. En fin, además que tenemos un alcance mundial en más de 70 aplicaciones, donde por todo el mundo la gente gentilmente nos acompaña con Radio Espectro. Nos da mucho gusto de arrancar este espacio y poder compartir con ustedes siempre con destacadísimos artistas en el mundo. Hemos tenido la grata sorpresa desde hace muchos meses de incluir en la programación la música de Celino Gracia, que ustedes han venido disfrutando, una música, una producción artística de muchísima calidad. Y no solo eso, también nos ha regalado un concierto maravilloso que la gente ha disfrutado muchísimo y que ha gustado enormemente entre nuestro público y en el mundo, porque hemos recibido comentarios de muchas partes del mundo en aprobación y donde se han sentido identificados. Así que me da mucho gusto, Celino, finalmente poder compartir este programa de Diálogos con la Música y darte oficialmente acá la bienvenida a Radio Espectro. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Hola, Jeremy. Pues nada, un placer estar aquí contigo. Es un artista joven, Celino, pero le escuchaba que le llevó un importante recorrido ir construyendo lo que hoy en día es. Por ahí me gustaría conocer un poquito cómo arranca la carrera artística de Celino Gracia. No, pues mi carrera artística empieza, yo diría que en Londres. Estuve viviendo allí un par de años al terminar la universidad. Y fue ahí donde tuve esa experiencia por fin de salir de casa, de empezar a ver mundo y de empezar a escribir canciones. Y también esa otra parte tan, tan importante para el artista, que es enfrentarse al público. Había en Londres muchos bares que te dejaban tocar un par de canciones, lo que ellos llaman open mic. Y ahí fue donde debuté y donde empecé a tocar mis canciones. Excelente. ¿En Londres estabas estudiando ya para la parte musical o estaba enfocada esa proyección de la parte educativa hacia otro destino y después apareció la música o ya era directamente enfocado en la parte artística tu estudio? Sí, era totalmente enfocado a esa parte musical, como dices. Supe desde ya hacía años que mi vocación era esa y el motivo de irme a Londres era el poder aprender. Ya de forma autodidacta había estado en una academia de música durante un tiempo y veía que necesitaba otras experiencias y que el oficio de escribir canciones me iba a exigir mucho más que lo que es el conocimiento musical reglado. Entonces me parecía que era importante que a partir de ese punto empezara a vivir la aventura un poco la que yo tenía que vivir. ¿En la familia ya había también artistas? ¿Existía gente que había impulsado ese deseo, esa ambición desde niño? ¿O simplemente es algo que creció dentro de Celino y que no correspondía a una herencia familiar también? No corresponde a una herencia familiar, no hay antecedentes músicos en mi familia, pero sí es cierto que el apoyo, a pesar de eso, ha sido siempre total. Sé que ha habido muchos artistas que lo han tenido muy difícil en sus familias porque esa primera generación que quiere decir yo soy artista siempre lo tiene un poquito más difícil y debo decir que en mi caso nunca, nunca ha sido así, que el apoyo tanto de mis padres, de mi hermana, de toda mi familia siempre ha sido absoluto, así que esa ha sido una suerte que sé que he tenido. Este paso por Londres para prepararse, para estar asumiendo nuevos conocimientos y forjar de una forma definitiva la carrera de artista, ¿qué significó? ¿Qué enseñanzas adicionales le dejó aparte de las que podían darse dentro del aula, dentro de el espacio del estudiante?
porque me decías que estabas en un cuarto y escuché la anécdota muy linda en el concierto donde anotabas y colgabas los anotes en las paredes de las en los paredes en la pared del cuarto, ¿verdad? Y ahí tenías apuntes, tenías una serie de detalles que iban inspirando canciones después. Por eso me gustaría saber, fuera del tema del estudio propiamente, del compromiso, del horario que se tenía que cumplir para académicamente reforzar el conocimiento y aprender cosas nuevas, ¿qué otras experiencias asumió Celino en este paso por Inglaterra? Bueno, a nivel personal, muchísimas experiencias. De hecho, te cuento casi en exclusiva que voy a publicar un libro que se va a llamar Diario del Regreso y ahí cuento mucha de esto que me estás preguntando, toda esa peripecia vital de estar en un país nuevo, de no conocer a nadie, por supuesto el aprendizaje de un nuevo idioma. Y bueno, lo que te digo, a nivel humano hay tanta riqueza o veo tanta riqueza, tanto aprendizaje en esos años que casi me cuesta hablarte de una cosa o de otra. Es verdad que como decías, tenía una pequeña buhardilla y todas las paredes llenas de hojas. Y ahí fue donde creativamente empecé a sentirme cómodo con el oficio de escribir canciones. Y bueno, luego cuando me fui tuve que pagarle a la casera para que volviera a pintar todas las paredes porque al quitar los celos de las hojas se había quedado aquello hecho un desastre. No, te decía que con cuántos años se dio esta etapa de tu vida, con cuántos años fuiste a Inglaterra, a qué edad propiamente se vivió toda esta experiencia. Sí, aquello fue entre los 23 y los 25 años. Claro, sí, muy joven y no, bueno, era fácil, no solamente es una edad donde se dan una serie de confusiones, donde se van trabajando en ese proyecto de vida y estabas completamente seguro, se reafirmó todo aquel deseo de esta proyección de una carrera artística se reafirmó en Inglaterra. Estabas completamente convencido porque me imagino dentro de las etapas que un joven va viviendo, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos, que nos encontramos con la incertidumbre muchas veces y que genera la duda si es por acá donde debo ir, si en algún momento pudo flaquear, ¿verdad? Celino en la idea o siempre se mantuvo firme en la convicción de que era el campo artístico lo suyo. Como dices, es una edad muy, yo diría, fundacional. Los 23, 20, esos 20 y pocos años son una edad muy, muy importante para cualquier persona. Y nunca tuve dudas. Pude tener momentos de, ni siquiera iba a decir infelicidad, pero es que ni siquiera me importaba la felicidad en esas fechas. Era. O sea, lo tenía tan claro que mi labor era esa y que hasta donde yo llegara con el talento que yo tuviera, eso es lo que necesariamente tenía que hacer. Que bueno, ya te digo, hasta la felicidad pasa a un plano secundario cuando sabes que tienes un deber que has de cumplir. Y en ese paso por estos centros nocturnos en Londres, me imagino que hubo gente que también se vio sorprendida con el talento de Cerino. ¿Se abrió alguna puerta, alguna oportunidad que a veces llegan en estos momentos, en estas situaciones que nos pone la vida de frente, ¿verdad? Encontrarnos por ahí con algunos otros músicos, con algunos otros artistas, qué sé yo, con mismos representantes que vieran el talento del joven que estaba abriendo camino y que se acercaran a Celino a hablar, a proponer alguna posibilidad. ¿Surgió alguna puerta en este andar en las noches de Londres? Surgieron amistades, puertas era muy difícil que surgieran porque para empezar yo, bueno, las primeras actuaciones incluso estaba haciendo versiones de Bob Dylan con un inglés muy malo, de Tom Waits, de Alvin John Blutheheart, de John Lennon. Y cuando empecé a tocar mis propias canciones, pues claro, tienes que ser consciente de que estás hablando español en un país que no te está entendiendo. Y ya te digo, surgieron más amistades que puertas. Yo tampoco las esperaba porque era muy consciente de que mi lugar siempre iba a estar donde estuviera mi idioma. Entonces, para mí era
ese rodaje inicial, ese saber que puedes tocar tranquilo, aunque no es, nunca estuvieras tranquilo del todo, pero siempre es más fácil hacerlo en un lugar donde nadie te conoce que hacerlo delante de tu familia, de tus amigos. Entonces, yo nunca esperé nada de esos días más que el rodaje y tener la experiencia Claro, no, para no. luego cuando volviera Ajá. No, eso te lo entiendo. Te poder. decía esto de las oportunidades, perdón, Celino, porque muchas veces hay coincidencias lindas, lindas, ¿verdad? En este campo y en muchos otros, donde por ahí topamos con alguien, ¿verdad? Y se abrió una puerta, se abrió una posibilidad. Está claro que era difícil, pero el mundo es tan grande y tan pequeñito a la vez que nunca sabemos con quién nos encontramos en el camino y las posibilidades que se puedan abrir. Así que es algo tan incierto, ¿verdad? Que a pesar de que no lo esperemos, de que entendemos, de que el ambiente probablemente no se prestaba para pensar en una posibilidad de estas, pero nunca sabemos por ahí quién se está tomando un whisky, un café, un vinito en un lugar de estos y podemos topar con la suerte de frente, ¿verdad? Que a veces juega un papel Sí, importante también la suerte, ¿eh? eso es cierto, sí. Y dentro de esos apuntes, Celino, en las paredes del cuarto de aquella habitación en Londres, apareció Lulú, ¿verdad? Tengo entendido que esa canción es parte importante de esa historia. Una canción bellísima que la gente disfrutó muchísimo en el concierto que está en nuestra programación en Radio Espectro. ¿Dónde empieza a componer? ¿Es ahí donde nacen las primeras canciones? ¿Es parte de esa historia? ¿Cuáles son los primeros temas? ¿Dónde empieza ya a construir su música Celino Gracia? Sí, empecé la primera vez que tuve la sensación de tener una canción fue en esa guardilla de Londres y Lulu fue una de las primeras. Otra de las que también surgió en esa época fue Los Perros de la Soledad, que también la toqué en el concierto. De Lulu siempre digo que es una canción que el 80% de la letra está escrita en 10 minutos, porque es verdad que salió casi de tirón y que luego me llevó un par de años hacer el 20% restante. Porque cuando tienes una cosa que te sale tan de una pieza, luego cuando te pones a tocar las cositas que piensas que hay que mejorar, siempre te lleva muchísimo tiempo. Y es verdad que me costó terminarla después, pero fue quizás la primera vez que tuve esa experiencia que tantos escritores han relatado, tantos músicos, de sentir que estás escribiendo algo que te está dictando a alguien. Porque escribí la primera frase y seguidamente fue pa, 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 el resto de la letra casi casi sin esfuerzo. Entonces lo tengo como un recuerdo muy hermoso para mí y luego además fue la primera canción de mi primer disco. Entonces, pues doblemente importante esa canción. Lejanos y risa valiente de buena niñez. Tenía pies de volver de un verano en que alguien la quiso dejar de querer. Tenía luz de farola de barrio y botas humildes de andar de ciudad. Tenía voz de muchacha de radio que fue a susurrarnos a nuestro arrabal. Tenía polvo de tiza en las manos y un alma sencilla para una canción. Tenía gafas torcidas de tanto buscar los atajos de un tiempo mejor. Y diremos que aquella chiquilla recién cumplía la edad en que ya fue dejando caer sus horquillas por todas las plazas de la vecindad. Le llamaban Lulú y era artista de esas que nunca tendrán que actuar. Le llamaban Lulú y todavía ponía Lucía en su bloque escolar. Tenía ojos de novios lejanos y un mar de naufragios a su alrededor. Tenía gestos de niña que aprende a correr por la orilla de su corazón. Y quizás ya no tenga remedio, pero al menos tendré que explicar
que debieran cerrar los comercios que aquel mediodía te vieron llorar. Le llamaban Lulu y era artista de esas que nunca tendrán que actuar. Le llamaban Lulu y todavía ponía Lucía en su bloque escolar. Plaza y cabizbaja la vi merendar. ¿Cómo voy a poder olvidarla si aún recortaba los bordes del pan? ¿Cómo voy a poder olvidar? Le llamaban Lulu y era artista de esas que nunca tendrán que actuar. Le llamaban Lulu y todavía ponía Lucía en su bloque escolar. Radio Espectro, el espíritu de la música. Te venía escuchando de las influencias musicales, de los artistas que inspiraban, de las versiones que hacías en estas noches de Londres, en los diferentes bares y centros nocturnos, pero ¿quién ha sido la principal fuente de inspiración musicalmente hablando? ¿Hay algún artista en particular que haya inspirado y que siga siendo fuente de inspiración, de una admiración especial, que lo ubique ahí en un puesto de privilegio dentro de los gustos de Celino y que sea, reitero, esa fuente de inspiración en su carrera artística? Fíjate, yo descubrí a Silvio Rodríguez muy tarde, incluso cuando estaba en Londres todavía no había escuchado realmente a Silvio, sabía quién era, pero no lo había escuchado. Pero si ahora tuviera que decir un nombre, solo podría ser Silvio Rodríguez. He admirado muchísimo a Bob Dylan, he admirado mucho a Tom Waits, he admirado a Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat, pero quizás el talento o la persona que he visto combinar el talento musical con la ambición poética de una forma más perfecta, y lo pongo incluso por encima de Bob Dylan, es Silvio Rodríguez. Entonces, ya te digo, si a día de hoy me tengo que ir a una isla desierta con una discografía, solo podría ser la suya. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso. Y hemos hablado con muchos artistas, Celino, y la influencia de Silvio siempre es impresionante, a quien también admiramos, obviamente, enormemente, porque no pudo haber calado en generaciones muy próximas, ¿verdad?, a lo que fue su primera influencia musical, pero esa manta continúa cubriendo a las nuevas generaciones todavía, y artistas muy jóvenes como usted y como otros muchos siguen viendo en Silvio el gran referente y la gran fuente de inspiración para su trabajo, y parece que hay mucho, ¿verdad?, de esa calidad en la música de Celino, que hace una armonía extraordinaria entre su voz y su guitarra. Es suficiente, Celino, eso para cautivar al público, y su música va tomando un papel muy importante, se va expandiendo por el mundo. Y yo le decía a algunos amigos que les he ido recomendando, porque a todos los artistas que tenemos la dicha de presentar, porque digo, esto es una dicha realmente, poder ser un puente de comunicación con el público de muchas partes del mundo, donde vamos mostrando propuestas de artistas que van llegando a algún país, a otro país, y les decimos, por favor pongan atención a esto, ¿verdad?, porque realmente vale la pena, y sin duda alguna también se ve reflejado en los reconocimientos que va recibiendo, porque ha recibido premios importantes en su joven carrera, ya donde habla del impacto que va logrando su música. Y esto me imagino que te da una gran alegría y una seguridad de que el camino siempre fue el correcto, Celino. Bueno, los premios al final sí que son, digamos, un adorno, pero no pueden ser un apoyo.
Quiero decir que... Una motivación, ¿verdad? Una motivación. Sí, pueden ser, exacto, una motivación, pero es cierto que la fuerza o que la voluntad tiene que nacer de uno mismo. El hecho de que luego haya un reconocimiento puntual es algo muy bonito, pero ya te digo, creo que el verdadero artista tiene que saber encontrar esa voluntad y esa energía dentro de él antes que en el reconocimiento de los demás, aunque siempre hay que ser consciente de que uno escribe canciones para el resto de personas y claro, cuando ves que eso está llegando, sí que es el verdadero premio. Cuando alguien te escribe y te dice, esta canción me ha tocado el corazón, eso casi vale más que cualquier premio oficial que te puedan dar. Sí, son alicientes, indudablemente, de que el artista no se puede quedar ahí varado, no se puede quedar estancado en la alegría de un premio, de un reconocimiento, pero sí tiene que ser una fuente de motivación. Y dentro de una carrera que no es fácil, ¿verdad? Porque el músico vive, el artista vive muchas etapas y tiene que luchar contra muchas cosas. Ustedes producen música extraordinaria, cuando digo ustedes, porque aquí esta emisora la hemos convertido en la casa del cantautor. Le hemos querido dar también ese sobrenombre a Radio Espectro, el espíritu de la música, la casa del cantautor, porque queremos apoyar este trabajo intenso. No es fácil, es un trabajo de muchas horas, de mucha constancia, y no siempre está el apoyo de los medios de comunicación, que se están inclinando, sobre todo en épocas como estas, donde se busca un mayor espacio hacia lo comercial, hacia lo más rápido, hacia lo sencillo, y no hay tanto espacio para pensar, para el contenido inteligente, ¿verdad? Porque se están proyectando hacia otros lados. Pero verdaderamente su trabajo, que sea reconocido, siempre va a ser importante. Pero lo más lindo es que la gente empiece también a identificarse con las canciones, que al final, cuando se le entrega un tema al público, la gente lo empieza a transformar. ¿Cómo nació Lulú, por ejemplo? Ya nos contó Celino, en una habitación, por X historia, pero después Lulú se fue transformando, porque una persona recibe la canción y la adapta a su historia, y eso creo que termina siendo el mejor premio de todos para cualquier artista, cuando alguien asume una canción como suya dentro del público, ¿verdad? Fíjate, te voy a contar una cosa, porque precisamente con Lulú, ahora que dices que cada uno lo transforma, con Lulú ha ocurrido, esto lo cuento en los conciertos alguna vez también, que incluso para mí se ha transformado, porque siempre me preguntaban, me solían preguntar cuando salió el primer disco, si Lulú existía, si era un retrato de alguien que yo había visto de verdad, y siempre dije la verdad, que era pura invención literaria. Y luego lo que me ha ocurrido a mí es que al venirme a vivir a España conocí a mi actual pareja y para mí fue como la personalización de esa chica de la canción, y yo siempre la he llamado a ella, aunque no es su verdadero nombre, siempre la he llamado Lulú, y a día de hoy todavía la tengo en el móvil como Lulú. Así que fíjate si para los demás puede cambiar una canción, incluso para el artista puede convertirse en una cosa completamente distinta de quién era esa persona cuando escribí la canción a quién es cuando la canto ahora. Sí, es mágico lo que se logra con la música, lo que va influyendo en ustedes para crear estas bellezas de canciones, de obras que disfrutamos tanto. Yo me identifiqué, te lo contaba el otro día, me identifiqué con muchas canciones que me han gustado mucho, porque soy insistente en repetir ese hábito de escuchar, de volver a escuchar las canciones para encontrar cosas en ellas que tal vez en una sola vez no nos aparecen y que después nos terminan sorprendiendo. No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero yo tengo esa costumbre de que incluso artistas que he escuchado toda mi vida les doy vuelta a sus canciones, no solamente por el gusto de disfrutarlas, sino porque con el tiempo he encontrado otras cosas dentro de sus letras que han ido dentro de mi historia particular llenando situaciones muy importantes. Y me olvidé de contarte, me encantó. Esa historia está lindísima.
Realmente, para mi gusto, es una de las mejores canciones de Celino que he disfrutado y muchísimo, y que está dentro de esas listas de reproducción personales que uno disfruta. Realmente, ¿nos podrías contar un poquito de esa historia de Me Olvidé de Contarte? Porque yo me he identificado mucho con esa canción, la he compartido muchas veces, se la he compartido a algunos amigos como un punto de enganche, de referencia de las muchas canciones lindas que tiene Celino Gracia, y que la gente tiene que buscar y tiene que disfrutar, no solo solicitarlas acá en Radio Espectro, sino irse a todas esas redes desde la página web, que es un bonito enlace que tiene y ofrece Celino Gracia, su página web, celinogracia.com, para poder empezar a conocer conciertos, a conocer sus discos, a ir enlazando con la música. Pero particularmente de este tema, Celino, ¿cómo nace Me Olvidé de Contarte? Me Olvidé de Contarte es, iba a decir una conversación que tuve con mi pareja, pero en realidad es la continuación de esa conversación. Porque cuando empezamos a salir ella y yo, siempre le decía que había cosas en las que yo ya no creía. La canción empieza así: una vez te conté que yo nunca creí en el amor, que no creo en la suerte ni en un tiempo mejor. Y luego la canción que entra con ese, digamos, pesimismo o ese escepticismo inicial, al final se resuelve en la última frase del estribillo, cuando dice: aún así, siempre, hasta el que no cree en nada, necesita una mujer que crea en él, que es una cosa con la que, un mensaje con el que siempre me he sentido muy, muy identificado, porque creo que cualquier artista que se dedica a algo tan abstracto, tan etéreo como es el escribir canciones, necesita cerca a alguien que de vez en cuando le diga: por ahí vas bien, o yo creo en ti. Entonces, la canción habla de eso. Una vez te conté que yo nunca creí en el amor, que no creo en la suerte ni en un tiempo mejor. Una vez te conté que no creo en las musas. Te conté que he dudado de todo y de tanto dudar. Ya no creo en aquello que no pueda tocar. Nada sé de utopías ni de largas promesas. Me olvidé de contarte aquella vez que más allá de la esperanza, y aunque lo nieguen mis palabras, uno es hombre y como hombre ha de saber que incluso aquel que no cree en nada, al volver rendido a casa, todavía necesita una mujer. Crea en él. Y me dicen que canto con pena, yo no sé qué contestar. Si es mi guitarra tan vieja, y vieja la dejo sonar. Una vez te conté que yo nunca creí en el amor, y cogiste mis manos y dijiste que no, que quererte sería mi canción más perfecta. Me olvidé de contarte aquella vez que más allá de las palabras, donde mis dudas ya no alcanzan, siempre supe, aunque fingiera no saber, que incluso aquel que no cree en nada, al volver rendido a casa, todavía necesita una mujer. Una mujer que crea en él.
el artista, y creo que todos en general necesitamos, ¿verdad?, ese respaldo, ese cariño, ese entusiasmo por parte de, y sobre todo, por supuesto, de una pareja que nos pueda dar la mano, apretar fuerte y seguirnos en ese andar. Tres discos, ¿verdad, Celino?, hasta el día de hoy se han producido. Eso es. Tres discos. El primero, 2016, que se llamaba Canciones que serán canciones, que fue prácticamente una maqueta porque la grabé yo solo en casa, grabé todos los instrumentos y es un disco, ya te digo, grabado en casa. La percusión está hecha con cacerolas. Aquello fue una aventura fantástica y muy, muy solitaria. El segundo disco salió 2 años más tarde, que se llama El pobrecito hablador. Fue una producción más cuidada con un productor, fue Borja Montero. Y este tercer disco, que ha salido hace poquito, que se llama ¿Cuántos violines para decir piano?, también es un proyecto de estudio con participación de muchos y de muy buenos músicos, y cuyo productor ha sido Fernando Pérez, que bueno, es un encanto y además es un amigo que he hecho, creo, ya para toda la vida. Este disco, que lo hemos tenido también con su tema principal en estreno en Radio Espectro, que lo disfrutan en la programación, cuánta nostalgia se ve reflejado, ¿verdad?, en Cuando Venecia se acuerde de ti. No sé a raíz de qué nace esta inspiración, porque es un tema que al escucharlo inmediatamente nos pone en un escenario de nostalgia, de recuerdo, de no sé, a mí particularmente me transporta por momentos muy 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 especiales. ¿Qué pasó para componer este tema tan tan nostálgico, mi estimado Celino? ¿Eh? Bueno, la canción efectivamente se mueve en ese clima de nostalgia que hablas, de melancolía, y sí, habla de una pérdida, o de, no sé si decir una pérdida o más bien de algo que pudo ser y no fue. Y bueno, habla de esos viajes que se hacen y que terminan o que no se llegaron a hacer. Y trata de explicar simplemente que tú puedes responder a muchas preguntas, pero al final hay una que es quizás ese que pudo ser que no puedes responder. Y eso está en la letra, se explica. Pero hay algo importante, Celino, y perdón que te interrumpa, hay algo importante que es, porque yo lo he dicho, entonces la gente me va a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a Jeremy? Porque yo he dicho muchas veces que el artista no tiene por qué explicar sus canciones, porque sus canciones están ahí y cada quien las va a asimilar y construir su historia con ese tema y dentro del respeto que el artista merece, pues no tienen por qué explicar sus canciones. A mí me nació la curiosidad de que qué escenario en particular te llevó a esa canción, ¿verdad? No tanto la explicación del tema, porque eso es lo rico de la música, nos deja la canción ahí y cada quien asume o asimila la historia que mejor prefiera desde la canción que ya el artista tuvo la maravillosa fortuna de compartir con la gente y que la gente empieza a recibirla. Yo te decía esto porque particularmente me meto mucho en la música, en lo que escucho, y cuando programo o disfruto de Cuando Venecia se acuerde de ti, también me imagino, ¿verdad?, una historia de amor muy profunda, muy rica, o me puedo poner en un contexto de tristeza, de recordar a alguien que ya no está, en fin, tantas cosas que nos puede dar la música, pero como el tema me transmitió tanta nostalgia, ¿verdad?, realmente me nació esa curiosidad de saber qué te había llevado. ¿Fue alguna vivencia particular o simplemente una bonita inspiración que apareció para regalarnos tan magnífico tema? Bueno, es que yo creo que siempre es una mezcla de las dos cosas, que para escribir una canción así tienes que estar en ese punto emocional correcto para poder escribirla, y luego, lógicamente, nadie escribe en el aire, siempre tienes que tener una historia sobre la que basarte, y muchas veces te preguntan eso, pero esto es una historia real, y nunca sabes qué contestar, porque siempre hay una parte de realidad y siempre hay una parte artística que es la que convierte la canción en elemento artístico. Si no, sería una receta o sería cualquier otra cosa que,
que le falta ese componente, ya te digo, de creación. Entonces, esa canción es una mezcla de las dos cosas. Perdimos la memoria, los viejos pasaportes, el norte de esta historia. Perdimos Londres y al volver. Pronto estarás bien. Perdimos poco a poco las últimas ciudades, los álbumes de fotos. Perdimos Roma y Nueva York. Y yo pensando que el amor siempre volvía a casa. Y ahora no sé lo que voy a decir. Ya no sabré si matar o morir. Cuando Venecia se acuerde de ti, ya no sabré si matar o morir. Cielo de París, ¿en qué noviembre comenzó este abril? Me han preguntado si vendrías en Montmartre los tranvías y en Palermo aquel viejo pescador. Diré que no llegaste a tiempo, que fue cosa de un momento y que ahora mi corazón debe volver a casa. Pero no sé lo que voy a decir. Ya no sabré si matar o morir cuando Venecia se de ti. Y ahora no sé lo que voy a decir. Ya no sabré si matar o morir cuando Venecia se acuerde de ti. Radio Espectro, el espíritu de la música. Celino, yo estoy seguro, porque indudablemente hemos visto la calidad artística suya y el contenido de su música de una forma extraordinaria, que de no ser por la pandemia lo tendríamos ya en muchos lugares adicionales a España. Me imagino que esto ha frenado la posibilidad de ir llevando tanto su más reciente producción como los otros discos presencialmente a algunos otros países. ¿Se ha tenido que cancelar algún proceso de expansión en medio de todo este problema enorme que seguimos viviendo en el mundo? No, la verdad es que a mí me encantaría el poder viajar a Costa Rica, a cualquier país de Latinoamérica. Todavía no se ha dado esa posibilidad, pero estoy muy abierto a ello. En la pandemia lo que sí ha supuesto es durante un año el no poder hacer ningún concierto aquí en España, pero como te decía antes, ha sido un año bien aprovechado para otras cosas, entre ellas para comenzar a escribir el libro que te comentaba antes. Y bueno, nos hemos adaptado a esa soledad que para mí ya siempre
que ya era costumbre, pero esta vez ha sido, además de costumbre, algo forzado. Y los proyectos de expansión, como dices, de poder viajar a otros países, son algo que tengo en mente, que me encantaría hacer y que cuando se dé la primera oportunidad voy a ir a por ella. ¿Qué otros proyectos vienen en carpeta, además del libro que está dándonos esa bonita primicia y que estaremos muy atentos a poder tener acceso y disfrutar de esta producción desde esta otra vía? Pero ¿qué otros proyectos vienen? ¿Qué es lo más próximo que tiene en agenda Celino Gracia? Bueno, para empezar ahora, recuperar un poquito de ritmo con los conciertos. Ahora tenemos un otoño que creo que va a ser interesante en ese sentido. Y lo siguiente a nivel de estudio, a mí me gustaría hacer un disco otra vez casi, casi como el primero o incluso más radical, simplemente de voz y guitarra. Es una cosa que he hablado con Fernando Pérez, con el productor de ¿Cuántos violines para decir piano? Y yo creo que en cuanto los dos estemos libres, sí que nos vamos a juntar y me encantaría hacer, ya digo, es una cosa con la que llevo soñando casi desde el primer día, hacer un disco exclusivamente de voz y guitarra. Y sé que es muy complicado el hacer composiciones que mantengan el interés simplemente con voz y guitarra, pero es un reto que creo que asumiré pronto. Bueno, creo que dentro de la exigencia del artista lo puedes ver complicado, pero yo estoy seguro que el público lo va a recibir con gran cariño y con gran expectativa, sobre todo conociendo la calidad y el talento de nuestro amigo Celino Gracia. Al día de hoy, ¿ya cuántos años de una carrera activa, profesional? ¿Cuántos años de profesión, Celino? De profesión, si te refieres a ser músico profesional, Sí. serían 5 añitos, los últimos 5 años. De profesión como vocación, ya son unos cuantos más, porque como te decía, cuando fui a Londres yo ya tenía muy claro a dónde quería llegar. Entonces, pues eso, por una parte está la parte de sentirse escritor de canciones y por otra está la de la suerte, además de poder vivir de ello, que eso ha sido los últimos 5 años. Y dentro de ese recorrido, ¿qué es lo más gratificante al día de hoy o de las anécdotas más lindas que puede guardar con especial cariño Celino Gracia? No, las anécdotas bonitas casi siempre se dan en los conciertos. Recuerdo una de las más bonitas, quizás fue una profesora de un colegio que después de haber venido a un concierto me dijo que la letra de Meñique le había gustado tanto que la había impreso en unos paneles y la había puesto en su colegio a la entrada para que lo vieran al entrar los niños y los padres todos los días. Y eso fue además en un pueblo cerquita de donde yo vivo y vamos, la anécdota me encantó. Y gracias también a la sobrina, ¿verdad? Que inspiró esta canción, ¿verdad? Tuvo mucha Sí. influencia en su sobrina. Yo tengo dos sobrinas y es eso, cuando ves la infancia tan, tan de cerca, te das cuenta de esas cosas que muchas veces luego has perdido y no lo sabes a lo largo de los años. Entonces, el tener cerca a niños de esa edad tan maravillosa, de los 3, 4, 5 años, te lleva al final, sin darte cuenta, a escribir canciones como Meñique. Meñique dice que ha encontrado una palabra que los mayores no saben pronunciar. Meñique dice que si un día se hace grande va a inventar un alfabeto en que las H's manden más. Meñique tiene en un frasquito 1000 ideas, por si acaso alguien le viene a preguntar. Meñique dice que hoy la luna brilla más, porque quizá la estén mirando muchos niños. Meñique siempre, siempre dice la verdad. Si no le gusta, pues la dice más bajito. Meñique sabe cuántas olas tiene el mar. Meñique entiende cuánto amor hay en un beso. Y se lo cuenta en el oído a su papá, que no se enteren los demás de su secreto. Dice
que va a maestrar un caballito de madera que le dieron, a ver si le viene a buscar. Todos los días a la puerta del colegio, Meñique dice que hoy la luna brilla más, porque quizá le hacía falta más cariño, y luego para. Y se pregunta dónde irán todos los besos que le roban a los niños. Meñique sabe cuántas olas tiene el mar. Meñique dice que las cuenta con los dedos, que así es más fácil cuando acaba repasar y ver si tiene una de más o una de menos. Radio Espectro, el espíritu de la música. Claro, ojalá que sigan apareciendo tantas y tan bonitas inspiraciones en la música de Celino Gracia, que es una carrera muy joven y que nos va a aportar muchísimas cosas. Estoy seguro de que lo vamos a ver crecer cada vez más y, por supuesto, aquí siempre vamos a estar de la mano a recibir su música. Es la casa de Celino, es la casa del cantautor, así que ustedes disponen de esta radio como gusten. Siempre se los digo a todos, disponen de esta radio, háganla sentir como suya. En el caso de Celino Gracia es su radio también, y por supuesto aquí siempre vamos a tener el espacio para su música. Y como le recuerdo a todos los cantautores, no es que se programa una canción ocasionalmente, no, es que la música de todos los cantautores acá suena por igual. Igual que nos podemos encontrar a Joan Manuel Serrat, la misma cantidad de veces van a encontrar la música de Celino Gracia, de Silvio, de cualquier otro artista. Hay una equidad absoluta en nuestra programación que le ha encantado al público y que se ha venido identificando con estas buenas y extraordinarias propuestas de artistas como nuestro estimado amigo Celino Gracia, que hoy nos acompaña. Yo me pongo a pensar en tenerte por acá pronto, en Costa Rica, en organizar algún espacio para que la gente pueda ir y conocer. Hay amantes de la buena música por todo el mundo, y aquí en Costa Rica también tenemos espacios muy lindos para presentar artistas, así que espero pronto tenerte por acá. Vamos a tener que hablar y organizar algo, Celino, porque queremos hacer muchas cosas. Cada vez hablamos con los artistas, queremos hacer muchas cosas por acá. Esperamos tener el espacio y la posibilidad de que esto se dé pronto, de ese acercamiento directamente con el pueblo de Costa Rica, y estoy seguro de que muchos otros escenarios también se van a ir abriendo para ir conociendo no solo esta última producción, sino todo lo que ha venido acumulando en este tiempo Celino Gracia. Para mí sería un lujo el poder viajar hasta Costa Rica. Entonces, cualquier propuesta que tengáis, sabed que podéis contar conmigo, me cojo la guitarra y me voy para allá. Celino, esta modernidad donde usted construye una canción como artista y de inmediato está al alcance de todos en todas las plataformas, esa inmediatez tan rica, porque no era sencillo acceder a los públicos para otras generaciones de artistas. Lanzaban un disco y el disco empezaba a venderse en su medio, y después poco a poco iba llegando a algunos países, y muchas veces tardaba años en poder estar al alcance de alguna población en particular. Pero hoy en día no, hoy en día incluso la línea dicta que el artista nos va mostrando algunas canciones de esos discos y después aparece ya la producción en total. ¿Cómo se ha identificado con esta modernidad? Me imagino que al igual que todo la está disfrutando mucho, porque permite que la obra esté a la mano de todos en una forma muy rápida. Sí, de hecho, cuando empezaba a dar entrevistas, recuerdo que me decían que era una época muy mala para la música, porque pues todo el tema de la piratería, y yo siempre he respondido que estamos en una época maravillosa para la música. Dura para el artista, es verdad, porque antes se vendían discos, porque a nivel económico quizás sea más complicado, pero a nivel artístico, como dices, es maravilloso el saber que puedes grabar algo y si quieres en 2 semanas
lo tienes en todo el mundo. Y si te apetece, pues si lo que decías, ir reaccionando, ir sacando una canción, luego otra, es algo que se puede hacer. Yo no lo he hecho porque creo que todavía tengo un poco de. Por lo que yo he disfrutado con los discos, con el formato disco, pues creo que tengo todavía esa mentalidad un poquito quizás antigua de crear ya no canciones sueltas, sino tener un concepto para un disco y publicarlo todo junto. Pero es verdad que las nuevas tecnologías dan la posibilidad de hacerlo de mil formas y cada uno debe aprovechar la que piensa que va mejor con su propuesta Y artística. por ejemplo, el maestro Alejandro Filio, a quien admiramos muchísimo también, que lo hemos tenido en este programa de Diálogos con la Música, es un cantautor al que admiramos con especial cariño, siempre ha tenido la costumbre en sus conciertos de llevar sus discos y ponerlos a la venta. ¿Es también una modalidad que podemos encontrar en los conciertos de Celino Gracia? Sí, de hecho, bueno, a mí desde el primer día me ha sorprendido el vender tantos discos en los conciertos, porque hay gente que incluso se los lleva y luego no tiene dónde escucharlos, porque si en el coche ya no tienen para meter CDs, casi en ningún sitio puedes escuchar, pero se lo llevan como recuerdo, quieren que se lo firmes. Y de hecho, del primer disco, nosotros hicimos 1.000 copias y al poco tiempo tuvimos que hacer otras 1.000 porque se vendían más de lo que esperábamos. Y a día de hoy seguimos vendiendo discos. Este último lo hemos sacado también en pendrive, un pendrive muy bonito, en cuero y demás, para que la gente que no tiene ya forma de escuchar los CDs lo pueda pinchar en el coche o en el móvil, donde quiera. Entonces, sí, seguimos vendiendo sorprendentemente discos y desde hace poquito pendrives. Muy bien, así que ya saben, ¿hay alguna forma, Celino, porque entiendo y lo mencionaste en el concierto, de que la gente en España podría conseguir el disco? ¿Hay alguna forma de que si alguien está interesado, pero es de otro país, en tener ese disco, ese material, lo pueda alcanzar? ¿Se pueden comunicar con Sí. ustedes? ¿Cómo funciona en este caso? Sí, a través de la página web se puede descargar el disco. Entonces hay un apartado en la página web que es discografía y ahí se pueden descargar los discos, estés donde estés. Y además están a un precio, creo que los tenemos puestos a 6 euros, a muy baratitos. Entonces, si alguien no tiene la posibilidad de escucharlo en Spotify o en otras plataformas, los puede conseguir ahí o puede contactarnos en esa misma página, en celinogracia.com, a través de la sección de contacto. Y si vive aquí en España, es más fácil hacerle llegar el CD físico. Y si vive en Latinoamérica, pues lo que te digo, se puede comprar la descarga simplemente del CD y también es posible. Muy bien, quiero recordar de que esta conversación sale por las dos vías, ¿verdad? La gente lo sabe muy bien, que transmitimos de forma simultánea, incluso son tres vías en realidad, porque el programa se transmite tanto por la radio, por Facebook, como por nuestro canal de YouTube. La diferencia que hay entre las versiones de esta misma conversación es que por la radio, porque siempre queremos diferenciar a la radio como el medio maravilloso que es, como el medio más importante a nivel mundial. Porque a pesar de que surgen las redes, de que son muy bonitas, incluso lo hemos dicho, Celino, con los conciertos, de que si bien es cierto, los conciertos también los mostramos por las páginas de Facebook, en este caso, el increíble número de oyentes que están participando de los conciertos cada lunes nos ha venido llenando de mucha alegría, porque es mucha gente que se está identificando con esta idea, con esta propuesta, con un programa que yo creo que es revolucionario. Porque pues siempre lo decimos, una de las condiciones que le decimos al artista es queremos su música, que sea su música, queremos respetar al artista y que sea un espacio exclusivo para su música. Entonces, lo que quiero marcar es que la gente que escucha la versión por la radio ha venido disfrutando también combinada la entrevista con música de Celino, ¿verdad? Que es la alternativa que les damos todos los miércoles. Algunas veces podemos cantar algo en vivo, ¿verdad? Nos comparten algunos temas, pero con Celino, bueno, venimos de disfrutar de un concierto, entonces no lo vamos a molestar con algunas canciones en vivo, por eso las venimos programando en la versión por la radio. Y ya buscando el cierre de la conversación y agradeciéndote este espacio que nos llena de alegría y de felicidad poder compartir.
Dentro de esas ideas y propuestas que va generando Serino para el público, ¿hay algún proyecto para grabar con alguien? ¿Has grabado con algunos otros artistas? ¿O esto todavía no está en mente para Serino Gracia? Bueno, en este último disco sí que participó, además, en varias canciones una artista española de extremeña que se llama Chloe Bert. Y por el momento ha sido la única participación externa, digamos, de un artista con la que me he sentido tan cómodo como para poder invitar a un disco. Y no tengo ahora mismo ninguna otra colaboración planeada. Son cosas que surgen y que siempre son bienvenidas, pero por el momento no hay nada en el aire. Bueno, muy bien, ahí estaremos pendientes. Hay muchos proyectos y muchas cosas que vendrán en el camino y que vamos a compartir. Serino, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un rato muy agradable. Te reitero el saludo. Bueno, has podido también interactuar con la gente que, en este caso por Facebook, ha compartido el concierto recién, la semana anterior. Pero también pues has podido presenciar a través de la información que compartimos con los artistas de manera privada, de datos que hoy la tecnología nos permite, y de darte cuenta de que, pues, dichosamente también el concierto a nivel de radio pudo ser compartido por muchísimo público de diferentes partes del mundo. Así que no sé si tienes algún mensaje en particular, alguna invitación en particular para toda esa gente que se encantó, se enganchó con su música y que ha decidido a partir de ese momento decir, bueno, vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir a Serino y a disfrutar de su obra musical. Bueno, fíjate, un mensaje para ellos simplemente es decir, que sigan escuchando, que para mí es un placer el poder compartir las canciones. Y sí que me gustaría decir que sobre todo quiero agradecerte a ti y Jeremy la posibilidad de que nos brindas a los artistas porque es difícil a veces el encontrar espacios donde te encuentres verdaderamente cómodo haciendo tus canciones, porque a veces son minoritarias, porque sabes que no son para un gran público, y cuando encuentras a alguien con una dedicación y con una vocación como la tuya, pues es una bocanada de aire fresco. Así que gracias a ellos por escuchar y gracias a ti por permitir que esto pase. ¿Con cuál canción por la radio, a diferencia de esta emisión por las redes, te gustaría despedir el programa? Porque nosotros hemos venido seleccionando a lo largo del programa, sin que sepas, algunas canciones que se han ido mezclando con la conversación. Pero ¿con cuál, ya para que sea Serino el que le ponga la cereza al pastel de esta tertulia, de este diálogo? Porque decimos que aquí no nos gustan tanto las entrevistas, que hay cosas muy importantes de las entrevistas, pero a veces son muy frías y no nos regalan ratos tan amenos como una buena tertulia, una conversación más al natural. Pero ¿con qué cerramos, Serino? ¿Qué tema sería bueno para despedir la conversación por la radio? Pues mira, voy a irme hasta el primer disco y si os apetece poner Una palabra soñadora, que creo que es una de esas canciones un poquito escondidas que igual la gente no se queda tanto a la primera, pero ponla y a ver si le gusta a la gente. Hay quien ya no ve motivos para dar un solo beso. Hay quien todo lo ha perdido y no hay viento que ahora empuje la veleta de sus sueños. Hay quien vive de nostalgias, hay quien muere de un recuerdo. Hay quien tuvo una esperanza y una voz y una guitarra que ha dejado de sonar.
Hay quien culpa al destino, hay quien culpa al azar. Hay quien ama de menos, hay quien ama sin más. Sin hacer del corazón tierra y camino, sin hacer de su camino un paso más. Un paso más. A todo aquel que aún escuche, a todo aquel que se ha rendido, yo le quiero dar una palabra soñadora. Al eterno aprendiz de poeta, a la pobre cenicienta sin amor, al viejito que llora y se acuesta, al caballo del jinete perdedor, a las voces que no tienen que decir, a las lágrimas hambrientas del viajero, a quien tuvo una razón para vivir y hoy solo tiene una razón para ir viviendo. A todos ellos les quisiera regalar una palabra soñadora. Acérquense o el viento se la llevará. La palabra es ahora. Radio Espectro, el espíritu de la música.